¿Cómo les va? Buenos días. Hoy lunes 20 de octubre del año 2014. Una vez más estamos aquí con nuestro orgullo, nuestros alumnos. Y hoy me encuentro con los alumnos de la Escuela Secundaria Técnica número 78. 78. ¿Y de qué vamos a platicar hoy? Cuéntenme. De laboratorio de con su micro. De preparación, conservación e industrialización de alimentos. Preparación, conservación e industrialización. E industrialización de alimentos. Ok. Esto es de laboratorio de preparación. De preparación. Ok. Bueno, antes de empezar con este tema, ¿qué les parece si nos presentamos? Ok, empezamos de aquel lado. ¿Cuál es tu nombre? Buenos días, mi nombre es Jimena. Buenos días, mi nombre es Naomi. Buenos días, mi nombre es Diego Antonio. Buenos días, me llamo Yair. Hola, buenos días, mi nombre es Manuel. Y como ellos lo están diciendo, buenos días, un saludo a toda la comunidad de Escuelas Secundarias Técnicas que nos hace el favor de acompañarnos día a día aquí en el Distrito Federal. También, ¿por qué no mandar un saludo a toda la comunidad de Escuelas Secundarias Técnicas en todo el territorio nacional, que se conectan todos los días a través de Degest Media, .dins.tv. Bueno, pues vamos a empezar con este tema. Mi nombre es Ricardo Martínez y comenzamos. A ver, platíquenme, chavos, ¿de qué se trata su laboratorio? O sea, ¿es nada más de alimentos? ¿Es todo lo que se refiere a alimentos? ¿Quién me quiere comentar? Pues bueno, nuestro taller se basa en los alimentos y a lo largo de los 3 años que tenemos en el taller nos enseñan diferentes cosas relacionadas con la comida, o sea, sus propiedades, por qué fue esto, por qué aquello, y pues todo lo relacionado. Ok, alimentos nada más, o sea, ¿no bebidas, incluye bebidas? No, solamente alimentos. A ver, ¿qué nos puedes platicar? En nuestro laboratorio también nos enseñan los diferentes conservadores naturales que hay para darle más vida útil a nuestros alimentos, sus propiedades y características que deben de tener para tener una buena calidad para consumirla. Ok, o sea, yo entiendo esto. Si, por ejemplo, yo tengo una lechuga y la empiezo a cortar, no me va a durar una semana, ¿estamos de acuerdo? Sí. Entonces, ¿de qué forma podría yo hacer para que se conservara más tiempo? No un día, sino 3, por ejemplo. Pues en este caso podrías usar uno de los conservadores naturales, que es el limón, ya que tiene el ácido cítrico y eso hace que, no sé, que dure un poco más la lechuga. Es muy cierto eso de que cuando cortamos un aguacate, a los 2-3 horas ya se está poniendo oscuro. ¿Y el limón también nos serviría para eso? Sí. ¿De qué otra forma podríamos hacerlo para que nos duren más los alimentos? En este caso, hablando del aguacate específicamente, ¿alguien sabe? No, ok, el limón creo que no hay forma de sustituirlo, ¿no? Sí. Sería la mejor opción. Sí, pero también puede hay otra manera, que es la congelación, que también nos puede servir para conservar más tiempo nuestros alimentos. ¿Será cierto que congelando los alimentos cambia el sabor? Que a ver, ¿quién con su micrófono? Pues lo que dicen de la congelación, ayuda un poco porque, no cambia el sabor, sino la textura, y ya echándole limón, sabe mejor, o se conserva, como quien dice, acá mi compañero. También hay otra conservación, que es el agua. Metes el alimento en el agua y lo dejas por varias horas y después de un rato, ya si te lo quieres comer, pues lo sacas, dejas que agarre vida otra vez. Ok, bueno, hay un punto muy, muy importante. ¿No todos los alimentos se les puede poner conservadores? ¿O a todo? Por ejemplo, ¿a la leche se le puede poner conservador? No, porque la leche se corta. La leche se llega a cortar si llega a mezclarse con un cítrico, entonces no. Entonces no a todos les ponemos conservadores. Adelante. Sí se le agrega conservadores, pero son
los que utilizan en las industrias. O sea, son procesados y químicos. Porque si se le llega a poner un cítrico, pues como dice mi compañera, se corta. Ok, y algo, nada, bueno, en las industrias, ¿nosotros en casa podríamos ponerle algún conservador a la leche? No. No, o sea, nada más manteniéndola refrigerada y nada más. Bueno, me comentaban fuera de cámaras que ustedes son de tercer año y ustedes de primero. Sí. ¿En la primaria llevaban algo parecido a esta materia? ¿No? O sea, todo esto es nuevo. Sí. Ah, bueno, sí había en la primaria algo parecido, que eran nuestras, las ciencias naturales como la conocemos, que nos enseñan las propiedades de los alimentos y cómo conservarlas un poco más tiempo. Okay, y por ejemplo, ahorita ya vamos a medio año, si no me equivoco, más o menos, bueno, ya estamos a punto de medio año. ¿Qué han hecho en este laboratorio? Bueno, ahorita hemos hecho en primer año, como la mermelada, bolitas de nuez, uh-huh. Y ahorita que son las alegrías, chiles en vinagre, como los conocemos, chiles en vinagre. Ajá. Eso es lo que ahorita hemos hecho. O sea, a ver, cuéntenme cómo es el proceso de hacer chiles en vinagre. Ah, bueno, primero se cortan se lava la verdura, que ajá, es zanahoria, cebolla, coliflor, los chiles cuaresmeños. ¿Le podemos poner ajo, le podríamos poner todo lo que se nos antoje o es como bueno, regla? Bueno, nosotros así nos enseñaron, okay, a poner eso y también la cebolla. Ajá. La cebolla se corta en rodajas, uh-huh, y se pone a hervir con ¿cómo se llama? Se pone a hervir en un sartén. ¿Con agua? No, con aceite. Con aceite, ya, ok. Ya que el aceite esté casi hirviendo, ya hirviendo, se le echa la cebolla con la zanahoria. La zanahoria se corta en rodajas, uh-huh, y luego se le echa se le quitan los... ¿Cómo se llama? A los chiles se le quitan las... Las venas. Las venas, ajá. Y ya luego se le echa la coliflor. Uh-huh. Y ya dejas le echas vinagre y agua. ¿Se le pone sal? Sí, también sal, vinagre, uh-huh, y agua. Y ya las tapas un buen rato y ya las dejas que hierva, ya que están bien hervidas, ya las destapas y ya las puedes refrigerar. Si le dejamos las venas, ¿picaría más? Sí. ¿Y qué otra cosa han hecho? En primero hemos hecho pastel frío, que es una de las prácticas que me gustó a mí. ¿Cómo es un pastel frío? Con galleta María, ajá, carnation clavel, ajá, y lechera, y chantilly. Primero se pone una capa. Ya me estoy imaginando y ya me lo saboreé. Ok, entonces empezamos con las galletas Marías. Uh-huh. En un recipiente, en un bowl, puede ser un refractario. En un refractario, ok, y de ahí en el refractario se le pusieron algo. Se le pone algo, una capa de galleta María. Ajá. Después se le pone chantillín. Ahí se embarra bien, uh-huh, que esté todo cubierto. Uh-huh. Se pone otra capa igual con chantilly, pero le echas una mezcla que se hace con la carnation, uh-huh, y la lechera. Y se baña así tantito. Se pone así y lo puedes adornar como tú quieras. En mi caso, yo lo adorné con frutas. Le puse uvas cubiertas de chocolate y chantilly. También depende cuántas capas quieras de chantilly. Ajá. Igual depende cuántas capas de chantilly quieras y de galletas. O sea, ese ya es tu... O sea, como te diré. O sea, ya es tu decisión. Tu decisión, ajá, tu okay, gusto que bueno, le capas y galletas. Ya hicieron pastel frío. Ya hicieron chiles en vinagre. ¿Tú qué has hecho? Las bolitas de nuez. ¿Bolitas de nuez? ¿Es algo así como si fuera cajeta? No. Primero, bueno, compras la nuez, uh-huh, la galleta María, lechera y ya, en mi caso, pues lo pones en un recipiente, echas los ingredientes ya molidos, uh-huh, luego se le echa la lechera al gusto, bueno, depende si es algo grande, se le hace, le echa bastante. En mi caso, pues fue bastante, le echamos mucha, se nos acabó. Y a mí, bueno, lo que se hace es molerlo, batirlo
hasta que se haga como una mezcla. Ajá, como una masa. Una que masa. Quede como una masa. Y bueno, el objetivo final, ¿es una bolita tal cual o puede ser de cualquier de cualquier forma que tú, de que tú quieras? De cual... Tamaño y forma. Ajá, tamaño y forma, depende de cómo lo quieras hacer tú, a tu gusto. Ok, bueno, tenemos chat. Adelante, Joey, por favor. Sí, ¿y quién crees que les está echando porras? No sé. Ah, a ver, platícanos. Ok, Lulú. Hola, Lulú, ¿cómo estás? Lulú, buenos de días. La técnica 78, ahorita nos está antojando más. Está conectado la técnica 60, Víctor, la 69, Heli, la 101, la 44, Mar del Refugio, la 51, 56, en la 107 está Ricardo, en la 26 está Ángel, en la 92 Martín, y por supuesto, su porra completa que es Lulú. Muchas felicidades y saludos y abrazos a Lulú. Y desde temprano ya está Lulú diciéndonos, saludos chicos, muchos ánimos, recuerden que en el taller hacen rompope, también ese es el Lulú, dice la 56, que alumnos tan entusiasta y felicidades por su participación, que también hacen su ensalada como la hacíamos antes, cuando estaba el de la cocina con Yajaira, como la jícama así, bien rica. Que ya no es taller de alimentos, es laboratorio, que se sigue siendo taller, no es laboratorio, sigue siendo taller. Bueno, la escuela 101 pregunta si hay muchos niños en su laboratorio. Luego dice Ricardo, suena bien ese pastel frío. Y luego aquí Lulú ya nos empieza a antojar. Hacen unas donas que les quedan bien ricos, bien ricas. Hacen unos chongos que les quedan bien ricos. Luego dice, es que como mis amigas las maestras de las mañanas le dan a probar a Lulú todo lo que preparan, imagínense. Luego dice Martín, qué interesante información acerca de cómo preparar y conservar alimentos. Luego Ricardo, y escuchando esas delicias culinarias, pues qué problema. Heli dice, gracias por los consejos para conservar alimentos. Martín, saludos y felicitaciones por su participación, tips y entusiasmos. Lulú, saludos a los chicos y a la maestra que los acompaña. Ricardo, un saludo a todos los alumnos de la técnica 78. Y pues bueno, esos son los saludos. Y Cristi, que también acaba de llegar, dice, se ve que les van a quedar muy ricas esas alegrías. Bueno, como ya estuvieron viendo ahí en pantalla, los chicos nos traen esa sorpresa de que nos van a enseñar a preparar alegrías. Por favor, adelante. ¿Qué es lo que necesitamos? ¿El amaranto? Primero que nada se necesita el amaranto, que es, depende de cuánto quieras hacer. El amaranto, que es un kilo, no, ¿cuánto es? Un cuarto. Son 15 pesos de amaranto, o si quieren comprar más, y un frasco de miel, depende de miel. Cuánto sea la porción de amaranto. Bien. Entonces, nos pueden mostrar cómo se hace mientras que nos dan la explicación. Bueno, primero que nada, en una olla se pone a reventar el amaranto. El amaranto tarda en reventarse como 20 minutos, 15, y después de eso en un bowl o en un recipiente se pone el amaranto y se le echa la miel. Y se empieza a revolver. Cuando okay, reventar es ponerlo en la lumbre. Ajá, ponerlo en una olla. Ajá. Y empezar a moverlo y que no se quede hasta abajo porque se llega a pegar. Entonces es moverlo constantemente hasta que llegue al punto de quedarse blanco y no quedar como amarillito. Ok, o sea, tendría que ser podría ser en una sartén de teflón para que no se pegue. De preferencia honda. Algo hondo. Ok, y por ejemplo ustedes de tercer año, ¿qué más han hecho aparte de lo que nos comentan sus compañeros? Pues el pastel de carne, que ha sido una de las prácticas muy mejor que nos han quedado y sabe muy bien. ¿Cómo es un pastel de carne? Es como si fuera una lasaña, pero con carne. La lasaña es lo mismo que con carne, pero es más... O sea, lleva varias capas de carne. Y aparte que queso... Es carne molida, queso, cebolla, perejil, un poquito de aceite, un huevo cocido y un huevo sin cocer, y se empieza a preparar.
¿qué les parece si para la próxima vez que estén aquí nuestros alumnos nos traen un pastel de carne, ¿no? Para que nos enseñen, cómo no, deja tú cómo comerlo, cómo poder prepararlo. Ok, aquí estamos viendo que ya pusieron la miel en el amaranto. Entonces, eso hay que revolverlo. Es más o menos una porción de miel por cada cuarto de amaranto o algo así. Pues. O es más o menos a lo que nosotros nos imaginemos. O sea, depende del amaranto, es el frasco de miel. O sea, por decir, aquí es que será un cuarto aproximadamente. Más o menos, y de miel que será también un cuarto. O sea, que un cuarto por un cuarto. Aproximadamente va proporcionado. Ok, entonces se empieza a mezclar, se empieza a revolver, se pone en el frasco o en el utensilio que nosotros tengamos, la forma que le queramos dar, pero de ahí tiene que llevar refrigeración, se tiene que pasar por lumbre, o qué es lo que se tiene que hacer hasta que se enfríe. Se deja a temperatura media, que es dejarlas afuera, porque si se las refrigera se pueden llegar a congelar, entonces. Y no es lo que queremos, o sea, debe de tener una textura suave. Que la puedas morder ahora sí que para comerla. Ok. Igual ahorita no se echa tanta miel también porque luego te queda muy pegostiosa y no la puedes hacer bien las bolitas. Ok, se podría pegar en el recipiente. No, o sea, no pegar, o sea, como ahorita no le echamos tanta miel, también para que no quede muy pegostiosa. Y y se pueda moldear mejor. Se pueda moldear mejor, excelente. Bueno, y aparte del pastel de carne que ustedes han hecho, ¿qué otra cosa? Por ejemplo, con lácteos, ¿han hecho quesos? Sí. ¿Cómo es el proceso para elaborar un queso? ¿Es lo mismo hacer queso blanco que hacer queso Oaxaca? No. ¿Cómo es el proceso? ¿Quién nos quiere explicar? Pues bueno, para el queso, obviamente se necesita la leche. Entonces, pues después del proceso que se maneja con la leche, son aproximadamente 3 días los que tarda para hacer un queso, porque se tiene que echar cuajo. Y no recuerdo qué otra cosa, la verdad. Entonces, pues se tiene que exprimir con una manta de cielo para que lo que va saliendo se forme el queso y el suerito que suelta no nos quede ni muy seco ni muy, no sé cómo denominar, remojado. Sí. Y quede así perfecto. Entonces tiene que dejar reposar de 2 a 3 días. Bien. Bueno, pues ya se nos está terminando el tiempo. Ya terminando el programa, vamos a subir las fotos a Facebook para que las chequen más tardecito de cómo quedó la alegría que nos están preparando los alumnos de la técnica 78. ¿Qué les parece si antes de despedirnos mandamos saludos? ¿Quieren mandar saludos a sus compañeros o a sus vecinos, no sé, alguien de su casa? Bueno, un saludo especial para Estefany Saucedo, que va con nosotros en el taller. Bien. ¿Quién más quiere enviar saludos? Adelante. Pues también sería un saludo para Jocelyn Hernández, también es una de nuestras amigas. Pues nada más. Muy bien, ¿de este lado? Le quiero mandar un saludo a mi familia, a los que me están viendo ahorita. Y también especialmente a mis papás, que me apoyan en esto, ya que ellos especialmente me dicen, échale ganas al taller, a la escuela, para que al final seas un buen chef o lo que quieras hacer a futuro. Y pues ya, pero pues sí, lo mando. Ok, muy bien, saludos entonces. Bueno, yo quiero enviarle un saludo a toda mi familia, me está apoyando, y a mis amigos de la primaria. De la primaria, ok. A ver, de este lado. Yo le quiero mandar saludos a todos nuestros compañeros de la 78, a las personas que nos ven, a mi familia, y a todo el personal que está en nuestro plantel educativo. Bien,
Y a la profesora que les hizo favor de traerlos, de acompañarlos, ¿cómo se llama su profesora? Laura Jiménez. Laura Jiménez, un saludo. También un saludo a todo el personal docente de la técnica 78. Bueno, hoy es más tarde, de verdad más tarde vamos a subir las fotos, ¿verdad? De las alegrías. Ya estamos a punto de despedirnos. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Ellos son los alumnos de la técnica 78. No se despeguen. Seguimos con más programación en DGES TV. TV Aprendiendo, también en radio. Nos despedimos. Gracias, chicos, por haber venido. Hasta luego. Lo primero que ven en ti es esto: tu rebeldía, tu música, tu seguridad, tu moda, tus gustos, tu look. Y lo que también deberían de ver es lo que hay detrás de esa imagen. Lo que importa está en tu cabeza. Lee 20 minutos al día. Consejo de la Comunicación, voz de las empresas.